Buenas tardes, amigos de YouTube, seguidores de Urbonera. Vamos a hacer un pequeño ensayo. A mí se me ha empezado a honguear esta naranja, toronja, aquí en Europa. Vamos a ver cuánto tiempo le lleva a todo este sistema degradar una naranja entera. Así que vamos a hacer así, ¿eh? La naranja entera, como dijimos. Vamos a meterla aquí, vamos a correr un poco, ¿eh? Y vamos a simular que cae, ¿no? Así, pff, cae de un árbol y queda semienterrada. ¿Eh? Nosotros vamos a dar una ayudita. Hagamos como que corre viento y demás. Esto es, ya es humus de lombriz. Miren lo que es. Es espectacular. Pero tiene alto caudal de bacterias benéficas, ¿sí? Miren lo que es. Esta vermicompostera está repleta, ¿sí? De lombrices en estado adulto y crías. Así vamos a dejarlo así. Esténse atentos. Vamos a seguir paso a paso, semana a semana. A ver cómo va. Ha pasado una semana desde que echamos la naranja, toronja. Yo he alimentado igualmente el vermicompostador, como pueden ver, hay más verdura. Aquí aparecieron algunos hongos. Es normal, cada tanto aparecen ciertos hongos, después desaparecen. He agregado bastante más cartón. Y aquí vemos nuestra naranja completamente recubierta. De estos son unos hongos, ¿sí? El hongo lo que hace es comerse la cáscara, pero miren ahí, ya está, miren ahí, la he roto. Supongamos que hubo no sé, pasó un perro y rompió la naranja. Hacemos una simulación de la naturaleza, ¿no? No estaba muy quieto, algo pasó y se rompió. Vamos a dejar así. Yo lo que voy a hacer es taparlo nuevamente, como si fuese hojarasca. Y vamos a seguir alimentando este lado, que ya se han consumido todo. Aquí ya se consumieron todo lo de la semana pasada. Los 7 kilos, no queda nada. Así que vamos a alimentar de este lado. Así que vamos a seguir viendo qué pasa con la naranja. Hasta la semana que viene. Bien, hoy es 28 de noviembre. Han pasado ya casi 2 semanas desde que echamos aquí nuestra naranja, nuestra toronja. Vamos a ver en qué estado está. Lo que podemos ver aquí, miren, muchísimos brotes de zapallo. Es llamativo que el brote no es consumido por las lombrices, porque está vivo. Si yo lo arranco y lo mato, va a ser consumido. Pero si no, no. Bueno, aquí tenemos nuestra, como pueden observar, está rodeado no solo de adultas, sino que de pequeñas. Aquí está nuestra naranja. Miren esto, miren ahí abajo. Es espectacular. Esta naranja no afectó en absoluto la vida de las lombrices. Miren, de hecho, miren ahí. Impresionante. Miren. Hay crías, al igual que la otra vez en el limón. Crías dentro de la naranja y debajo muchísimas, muchísimas, muchísimas. Lombrices, muy bien, miren, es impresionante, no afecta en absoluto el ambiente donde viven, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí del otro lado. Uf. Aquí tenemos muchísimos más. Hay cebollas. Tenemos aquí también una naranja. Como pueden ver, no pasa nada. Voy a ver aquí si hay más. Aquí hay huevos. Muchísimas, muchísimas lombrices, ¿eh? Está creciendo ahora en invierno, es más frío. Hay una reproducción mayor al parecer de lombrices. A ver aquí. Aquí hay otra naranja, miren, ¿eh? Esta naranja entera. Vamos a ver,
Ah, está por la mitad, perdón. No dije nada. Pero ahí abajo, debajo, tenemos lombrices. Pueden observar. Estaban debajo. Sí. Perfecto. Muy bien. Aquí hay, miren, aquí hay más naranjas y más lombrices. Así que bueno, evidentemente no afecta. Siempre el exceso no afecta, pero bueno, en este caso no. Así que bueno, esto fue el 15 días, casi 15 días de naranjas. Si les ha gustado el canal, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.